años así. No, estoy atrasado. Ahí está, ahí está. ¿Pira el control? ¿Qué pedo? Vamos a bajar un poco la cámara. No, no sé qué pasó. No exactamente qué pasó. Decía que íbamos a entrar un rato a Epicraft porque ando algo atrasado y la verdad ahorita como que he tenido unos días un poquito cansados mentalmente. Entonces estoy más como que más que con ganas de estarme asustando, tengo más ganas de jugar algo tranquilo, algo bonito. Entonces dije, güey, pues vamos a entrar a Epicraft. Las nuevas. Ya tenemos la casa, ya terminamos la casita. Al menos esta parte. Tenemos dos planes para hoy. El primero sería conseguir caña de azúcar y hacer una granjita porque necesitamos hacer libros. Y necesitamos cuero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer vamos a hacer la mesa de encantamientos. La mesa de encantamientos la vamos a hacer como para este lado. Vamos a hacer un cuarto específicamente de biblioteca y que va a ser para pócimas y todo ese pedo. Problema. No tenemos cerca nada de caña de azúcar, así que voy a ver si alguien tiene caña de azúcar para pedirle y si no, vamos a hacer una pequeña exploración. Y de ahí la idea es ir al infierno porque necesitamos Netherrack para hacer pociones. Y pues si encontramos alguno para conseguir varas de Blaze, pues mejor. De hecho, creo que soy el último que no ha entrado al infierno, así que la verdad va a ser como que interesante ver algo. Y el día de ayer estuve farmeando un rato y conseguí cierta cantidad de diamantes, pero hice también un trato con Chaito, un streamer de los que están por acá, y conseguí 27 diamantes. Así que ya tenemos para hacer esto, esto, esto y esto. Que por cierto, ¿cuánto necesita la...? Dos. Ok. Y aparte, besazo, Chaito. Nos dieron para hacer no sé si es así. A ver al revés. ¿No? Ok, no tengo idea cómo hacerlo. De todos modos, no lo vamos a hacer ahorita, 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 porque... Ah, no, vamos a dejarlo todos en su lugar. Tengo una cantidad excesiva igual de hierro. Y como vamos a entrar al infierno, la verdad me da mucho culo perder todo lo que ya conseguí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar nuestra armadura de diamante aquí. Vamos a hacernos una full hierro. Ahí mis botas. Aquí está. Y vamos a hacernos lo que llevo rato, no sé por qué, evitando hacer. Que es un bendito escudo. ¡Bien! Listo. Ahora sí, vamos listos para la pelea. Bueno, no realmente, pero... Ok. Creo que primero podemos conseguir la caña de azúcar. Así que vamos a buscar la caña de azúcar. Vamos a limpiar un poco el terreno. Tengo mi asada, por cierto. Tengo mi asada. No, no tengo mi asada. Tengo asada, por empezar. Creería que hice una asada, pero no recuerdo. Lo malo del vivir en el cielo es que sí no es tan cómodo que digamos, pero... Vamos a ocupar esto. Y vamos a hacer... Sinceramente da igual, o sea, no, no es como que la asada la vamos a usar, estamos usando un chingo, 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 entonces. Vamos para acá. Y vamos para abajo. Vamos a agarrar todo esto. Gracias, pero ustedes no la necesito todavía. O sea... señor pato, por favor. O sea, es que tengo demasiadas semillas, o sea... Vamos a llenar todo este pedo. O sea, podría meter de una vez al pato en una jaula, pero... Creo que hasta aquí ya no llega. Vamos a llenar todo esto de acá. Que no haya huecos. ¿Sabes? Debería llevar una mesa de crafteo a todos lados. De hecho, lo voy a hacer.
Ok, vamos a terminar con esto rápido para poder ir al cielo. Patito, ¿podrías, por el amor de todo lo hermoso, el lag, papá, el lag? Gracias. Me acaban de ahorrar la paja de ir allá. Vamos a conseguir todos los que podamos tener. Y así. Perfecto. Ok, paso uno completado. Bien. Ok. Paso 2, tenemos que buscar las... caña de azúcar. Y para encontrar caña de azúcar necesitamos ir como un riachuelo, ¿no? Igual he tenido como que la idea de hacer alguna prank acá. Pero como que no es muy buena idea hacerle una prank al dueño del server todavía. No tan rápido al menos. Y de hecho creo que está acá. Vamos a saludar. Hola. ¿Sí? What the? Hola. La ves, lo besa. Se sonroja. Se moja. Están en Discord. Uno quería socializar y no se puede. Ya me voy. Nadie me quiere, todos me odian, pero me como un gusanito. Au. Bueno, entonces vamos a buscar la caña de azúcar. ¡Encontramos caña de azúcar natural, chicos!
No, pero no pasa nada si se la quito así. Listo. Por eso, chicos, es que no se puede jugar Minecraft con uno menos. No, sí se puede, pero... Vamos a mi casa que está en el cielo. Ya conseguimos la caña de azúcar. Entonces, si ya conseguimos la cama... No sé hablar. Si ya conseguimos la caña de azúcar, el siguiente paso lógico es bailar. No. Vamos a hacer esta parte de caña de azúcar. ¿Dónde estaría bien hacerlo? Yo creo que lo voy a hacer así. Y vamos a necesitar tierra. Ok, vamos para allá. Las esferas del dragón. Necesito tierra, no seas cabrón. Vamos a dejar la madera en el cantón. Tengo bastante tierra, pero piedra más. Vamos a ocupar piedra esta ocasión. Nada más para chingar, tal vez solo un poco. Ando con el mood de cantar Dragon Ball. No lo sé por qué es lo que pasa hoy. Pero suena chido. Y me siento el cabrón para poder cantar, improvisar hoy. La verdad no me sé ya toda la canción. Pero no me importa un maldito huevo. Maldita sea. Vamos a hacer agua infinita para poder tener esta madre mejor. Hoy me siento muy tranquilo y es como voy a empezar. Voy a conseguir vaquitas para poder el silo empezar. Y así tener la granja para poder empezar. Hacer unos libros. Las asesinaré. ¿Qué necesitaba? Ah, naturaleza, naturaleza, naturaleza. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Ah, mamadera. Esa vamos a hacerla completa. Palitos y vamos a hacer un cerco sencillo. Vamos a hacerlo de... Así, ¿no? Si no me alcanza, pues consigo más.
Me prestan una mesa de encantamientos. Estoy apenas haciéndola. Estos van a ser los tres pasos que vamos a seguir. ¡Ah! ¿Qué onda, Marcos? ¡Oh! ¡Muchas gracias, señor! ¡Wow! ¡Qué buen hombre! ¡Llega y me da pollo gratis! Vamos a hacerlo acá. David Arena salió del reloj. Ah, adiós, David. Bebé, bebé, ven para acá. Listo. Me dio pochito. Santa llegó antes y nos trajo pollo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel Santa. Vamos a agarrar esto acá. Joder. Listo. Vamos a pelear melee. Si todo sigue saliendo a pedir de boca para el próximo stream, lo que vamos a hacer va a ser el... ¡Oh! Tenía hierro. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a meter esto y vamos a meter esto. Bien. Putos zombies. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 8, 9, 10. Te vas al infierno por acogerte una de Teletón sin piernas. ¡No! ¡Ah! No, porque técnicamente yo también tenía problemas. ¿Y no viste la historia tan bonita de que de su papá y todo ese? No, usted solo se importa de que no tenía piernas y que me la cogí. Claro. ¡Bah! Vamos a mimir.
que hay monstruos. Eso debería bastar. A mimir. ¿Cómo, chico? ¿Arriba? No, arriba no hay nadie. Vas a tener que hacer... Au. ¡Muere! ¡Uy! Aruete, chete, aruete, aruete, chete, blue mare. ¿Dónde dejé todo mi panito? Quiero comer un poco de pan. Bueno, igual la culpa la tenía ella, que ni pensó ni usar preservativo. ¿Qué tenías preparado para el próximo directo? Empieza a iluminar mucho más la zona. El próximo directo, creo que nos... Me da ansiedad que aparezcan muchos monstruos. Está bonito el polerón. Gracias, es de Coronita-chan. Es del personaje de Axel Art. Lo compré cuando vino para acá, para la convención de mi ciudad. Para el próximo directo, tengo pensado terminar ya Undertale. Empezamos el lunes el Yakuza. Ah, y decía que para el próximo directo de este, tengo pensado ya ponerme a hacer con la trampa de mobs. Para tener una fuente de experiencia constante. Hoy quería socializar, pero nadie entra en el Discord abierto. Así que vamos a ir al infierno. Y ahorita vamos a hacer la mesa de encantamientos. De hecho, debería iluminar un poco mis plantíos. Yete plumar en la T, yete plumar en la T, yeta T, en la T, yete plumar en la T. Si encuentras un spawner de esqueletos zombies, no rompas, guarda los cords. Va, va, va. Ya puedo dormir, quiero mimir. Si preguntan por qué desperdicio tantas flechas, es porque literalmente tengo flechas... Tengo infinidad con este arco. A mimir, váyanse a la... No, es cierto. Ok, vamos a terminar entonces con la granjita, porque tenemos que terminar nuestra granjita para hacer... Para las vaquitas, porque necesitamos libros. Ya conseguimos la caña de azúcar, así que el siguiente paso lógico es conseguir terminar esta madre para nuestras... No. O sea, cuando no quiero cerdos... Ok. Me sorprende que no se muriera este.
Sí, es un creeper de mascota. Oye, puedo tener todos los creepers de mascota que quiera. Chale, explotó. Pues vamos a hacerlo acá, ¿no? Tengo tierra para tirar para arriba. Mira. Exacto, papá. Y de hecho me van a sobrar dos, porque pues... poner una puerta aquí. Y una puerta aquí. Y vamos a poner aquí. Antorchitas bonitas. Para que esta cosa no se me llene de mobs. Si el número es para largo, sin problemas, pero cuesta 1440, pero además de que no tiene cigarros, deja los números en impar. Y tengo un toque. Si el número es par, lo hago sin problemas, pero cuesta 497. Voy a tener tres puntos que no usaré para nada. A mí me da toque. ¿Qué cuesta 400? ¿Por qué compré 400? ¿Por qué no puse 400? Lo siento. Ok, déjame. Las pongo al centro. Es que como esto es negro, me cuesta trabajo ver, pero bueno, va. Ok, necesito hacer espacio primero. Sí, porque luego va a ser un pedo meter más lejos la vaca, pero bueno. Es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá. Ahorita me voy a quitar esas cosas de encima antes de ir al infierno, claro. Ahí está. Y esa nada más para molestar. No, no. Tengo que empezar a hacer letreros que ponga todas las... Y sí, ahora me dan toque, pero las antorchas. Joder. Me da todo que no está en el centro. Fuiste a ver mi casa, está facherita. La vi en el stream pasado. Está muy, muy vergas, Está muy, muy vergas. De hecho, pasé ahorita porque quería saludar a... Quería ver si tenías caña de azúcar, pero ya conseguí. Y ahora todos tenemos problemas de toque. Si no estás borracho, no hay forma de explicar. Es que no sé por qué le puse 497. Juraría que le puse 4000. Ok, voy para allá. Sí, ya prendí un cigarro específicamente para que ustedes si quieren. Ah, no, acá tengo el cenicero. Listo. El Twitch me va a ayudar a dejar de fumar.
Así fue como nunca dejé que Axel se coda los pulmones, nunca más. Y desde entonces, mira, esta es la que hizo. Esta es la casa del. Ya la habíamos visto del pasado, pero está muy chido. Ahorita está muy, muy padre. Y de ahí bajar un refresquito entonces. Ah, por cierto, miren. He estado ocupando en los últimos streams, pero tengo esto. Compré un tequilita de tamarindo. Está muy rico. Está muy, muy rico. Este es para los shots que me pongan o las cosas que vaya perdiendo. Ya la estuve viendo, de hecho, me gustó bastante, por ejemplo, esta parte que está todo lleno de luces. Lo que no sé es cómo llegar arriba. Ah, por acá. Güey, ok, esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Oh, qué bonito. Güey, qué bonita es esta madre. Nah, sí, es tequila, tequila. Es para los shots. Ahorita ya me siento bien, así que ya puedo otra vez darle a la zambomba. Güey, ya sé a quién le voy a venir a robar cultivos cuando necesite. No, no. Mi casa está chiquita. No está tan fallera. Ok, eso está muy vergas. No, sí, este sí tiene alcohol. Zanahorias. E higos, ¿no? Bien. ¡Qué bonito! Agarra sin pedos. Tengo comida infinita oculta. ¡No mames! No, 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 pero todavía no, todavía no. Soy mucho de trabajar mediante objetivos. Entonces, ahorita la única granja que tengo pensada hacer. Ah, bueno, intuyo que esas son los. La. Oh, ok, eso está chido. La parte de los cofres. Esa está pa. ¡No estoy robando! No. Estoy robando. Lo juro. Señor juez, señor juez. Mi casa está encuadrada o le saco en algún lugar. Yo ahorita lo que tengo es que de hecho era una casa como con estilo de ajedrez. Cuadrada, sencilla, pero con estilo de ajedrez. Pero lo que se me ocurrió cambiarlo fue de que la hice en el cielo. O sea, ahora lo que tiene mi casa chido es de que mi casa está en el cielo. Me encanta esta puerta random que está aquí. Porque se puede. Lo juro, señoría, soy inocente. Solo dije que me robaría todo algún día y quemaría todo. Pero no lo decía en serio. Solamente este mechero era de juguete. Prende la casa y le incendia todo. Ok, vamos a conseguir vaquitas. ¿Dónde puedo encontrar vaquitas? Sin robársela a la gente. Tengo ya la así que solo nos falta conseguir vaquitas. Así que vamos a explorar un poco a ver qué lugar todavía tiene vacas. Y con que consigamos dos, ya lo hicimos. Por cierto, hace unos días me hice un huevo con jamón riquezo. Ay, qué rico. Yo tiene rato que no hago huevo con jamón, ¿eh? Hasta eso. Suelo. Hola. Oh. Toma. Yay. Au.
¿Dónde está nuestra casa? Ahí está nuestra casa. When the imposter is in the water, I see you. I feel you. No, esa es la tienda. ¡Una vaca! ¡Dos vacas! La vaca Lola, la vaca Lola tiene cara y tiene cola. Porque si no estaría muerta, pues sin la cara. Se queda tuerta. No sé, me vale verga. Es... Oh. Hola. Ven, vaquita, 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 vaquita. Mata una vaca y hace un permutador vaquilúrgico con la restante. Lo aprendí del Rich. Mira, agarramos una de más. Es que ahorita estoy por objetivos. Realmente estoy más concentrándome en hacer las cosas de poquito en poquito. Más que nada porque tampoco entro tanto al server. Pero, por ejemplo, lo único que sí quiero hacer, por ejemplo, ahorita es una granja. Cuidado con Max, güey. ¿Por qué? Va a raidearte. ¡Oh, ok, 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 ok! Perfecto, perfecto. La vaca Lola, la vaca Lola tiene capa. ¿Tiene capa? ¡Es la super vaca! Super cow to the rescue. Espera, define right. Ah, pero yo no tengo aldeanos, así que no hay tanto pedo. Yo todavía no tengo aldeanos. Estoy pobre, no puedo comprarme el Mind Java ni Bedrock. Yo lo tengo por Game Pass, sinceramente. Ay. Y el mundo está salvado otra vez por el tercer mundismo. Vengan para acá. Vengan para acá, vacas locas. Vengan. Vengan. ¡Ey! ¡Para acá! Se fue, te salvaste. No, es que ahorita no tengo. Yo no tengo aldeanos. Entonces no puedo hacer una raid. Yo emocionado pensando que iban a hacer una raid de Twitch. Es como de que, wey, qué buen pedo. Ok, cuando tienes aldeanos, se detecta tu casa como una aldea. Entonces, si te hace una raid, es que vienen a atacarte los pillagers, que son los mayores. Iba solo a matarte o romper tu casa con TNT. No, me iba a traer aldeanos malvados, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿dónde está la otra culera? Ven para acá. Ah, ok.
Vamos, tú puedes. Yo creo en ti, Super Vaca. Vamos, Super Vaca. Vamos. El destino del mundo depende que vengas conmigo. Bueno, mínimo si se está moviendo. Ven. Gracias. Ven conmigo, Vaca. Vaca Yeru, como Yeru. Ok. Yo creo que con eso está bien de mientras. Y con eso solo nos queda esperar. Esperar a que crezca esto. Y esperar a lo demás. Así que vamos con lo siguiente. En lo que está esa cosa, vamos a ir al infierno. Ya tengo la armadura de diamante. Tengo incluso netherita para hacerla, pero... porque me regalaron. Todavía no me la voy a hacer todavía porque tengo miedo de perder las cosas ahorita que vaya al infierno. Más que nada es porque estoy pendejo. Vamos a llevarnos... esto lo voy a dejar acá. Me llevo esto. Vamos a dejar la esmeralda. La esmeralda del caos. Vamos a llevarnos comida. Bueno, vamos cofre por cofre. Vamos a llevarnos piedra. Los palitos son útiles. La madera es útil para conseguir más de esto. Eso lo vamos a dejar acá. Me llevo el carbón. Naturaleza, vamos a dejar las semillas. Toda la piedra y construir una unión soviética. Saikoshi Sarona. Ese creo que va a aparecer una parte ya habitada. Encima de esto, la neta, no sé qué llevarme. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Y... pues esta pala vamos a ocupar por cualquier cosa. Vamos a dejarla acá junto con herramientas. No creo ocupar la azada. Yo ahorita quiero te dejar aunque sea todas las cosas listas porque realmente soy el rango de este server. En el no estando en el sentido de ser de ser viral y ser chistoso, sino que literalmente no tengo nada. O sea, creo que soy el que menos cosas tiene ahorita en este server, el que menos está preparado. Entonces, pues ahorita mi idea es ponerme bien, ponerme chido. Voy a llevarme grava por las cosas altas. Y listo. Chicos, vamos al infierno. Miren, ahí va el streamer sin nada. Y todavía me doy un putazo. Seré la gata bajo la lluvia y bailaré por ti. Ay, estoy muy mal de la cabeza. Vamos a prender un cigarrito. Yo estoy peor. Apague. Gracias, chicos. Gracias por preocuparse por mis pulmones. No sé de quién es esto, pero me da mucho culo.
Así que vamos a agrandar el espacio. Es invita. Estoy en un server, carnal. Estoy en un server. El server se llama Epicraft. Es un server de varios streamers de veracruzanos. De hecho, el que está acá es el dueño, es el que está aquí, el que está David Arenas. Te voy a agrandar tu puente más que nada por mi propia seguridad. ¡Ah! Joder. El veracruzano, ¿cuál? ¿Es internacional? ¿Neta es internacional? ¿Neta? Mira, aquí podemos ver un testículo en su hábitat natural. Una familia de testículos vaga atentamente en la lava. ¿Por qué? Tal vez se sienten calientes. Y la lava hace que el calor se mantenga. ¡Ahí de Guatemala! ¡Hostia! Que por cierto, que para esta semana ya tenemos invitado y para la siguiente, todavía no. Pero cuando quieras, David, estás invitado completamente al podcast, ¿eh? Tenemos los jueves el podcast que nunca debió existir y la neta es un cague de risa, es un desmadre. Vemos como el testículo, como siempre, esquiva la piedra para tener... Yo tengo tiempo entre semana. Pues Simón, mira, esta semana el invitado va a ser Dante, el que está acá. El tema va a ser Aliens. Pero normalmente... ¡Ah! ¡Un negro! ¡No mires al negro, niño! Te puedes robar tus cosas. Yup. Señor negro, por favor. No traigo cartera. Qué extraño, se me abrió una página de Mojang. ¿Qué es esto? Confirmar transacción. Parece que es mi día de suerte. Nah, mentira. Vamos a agarrar de esta. O tal vez. Miren, chicos, aquí podemos ver un portal a Super Infierno. Lo único que tenemos que hacer es prenderle de ambos lados y bailar la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque me salta. Marihuana que fumar, na 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 na. Bueno, eso creo que lo implementaron después de la 1.6, así que ya no se puede. Qué lástima. ¡Oh! Me encantan los directos de arte. Es porque estoy mal de la cabeza. Tengo curiosidad de ver dónde viene. Sé que no debería ir, pero tengo curiosidad de ver dónde viene esta madre. ¡Oh! No sé dónde verga estoy, pero llegué de alguna forma. ¿De quién es esta casa? ¡Ay, perdón! Casi la quemé. ¿Dónde putas vergas estoy? No sé cómo llegué. ¡No! ¿Dónde putas estoy? Háganle la munición. Esta de Raycan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba más seguro en el infierno! ¡Pasen! ¡No! Te metiste a un portal conectado con el suyo. ¡Adiós! Ok. Espero no. Espero. Hola, señor Enderman.
Ahora estás en Brasil. ¡Ay! ¡Coño! Vamos a hacer la técnica milenaria de pegar y correr. Yo sigo aquí. Pero ahora estamos en Brasil. ¡Coño! Estas son de maíz. ¡Muere! Hola. ¡Muere! Hola. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Con lo que me encanta esta madre. Pues una de grava, ¿no? Estoy matando negros. Cuando quieras prender otro cigarro, te lo apago con los 596 fumo. Axel no fumé, lo dije en broma. No, de hecho, es que por ejemplo, si de repente me agarran ansias y es como de que, mira, agarro un cigarrito. Pero como. ¡Ah! Pero como lo tengo que apagar, como que se me pasa. Ya hasta después me vuelven a dar ansias de fumar. Vamos a conseguir esta madera porque esta madera está bonita. Que de hecho es hongo, ¿no? Watashiwa. Vamos a conseguir un poquito de hongo. Y este igual porque brilla muy chido. Vamos para allá. Maldita sea. Necesito de esta madera porque la neta está chida. Ay, mijo, creo que eso no se va a poder. Ah, pero de hecho sí estoy pensando bajarle algo al cigarro. ¿Hay más madera por acá? No, pero hay de estos. David, en cualquier momento puse a prender un cigarro y yo lo apagaré. Pero después prendo otro cigarro y alguien más tiene que apagar. Eso no me importa mucho. Esto tal vez sí. Me molesta menos la grava, sinceramente, que la piedra. Hola. Mátete, Kudasai. Enderman Kun. ¿Dónde estás, güey? Desearía estar en Texas. A la verga me va a putear. Hola. ¿Dónde estás, güey?
Si le baja el número de puntos que necesito para los cigarritos. Nah, tampoco, 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 tampoco. F por Marcos. Cuando estoy lejos de Texas, lo único que quiero es llorar. Me estoy muriendo de hambre, la verdad. ¡Au! Así que vamos a explorar el mundo hermoso de la vida. Y hacer que esta cosa sea menos peligrosa. Poniéndole barandillas de seguridad. Ahí hay otro portal, pero... Vete por unos tacos. Tengo preparando unas chuletas, en Chipotlás, aquí en la casa, que están riquísimas. Lo que voy a comprar. Aunque sí, no te miento. Sí he tenido antojitos de unos taquitos así al pastor con su salsita toda rica, toda deliciosa, toda. Con su limoncito. Si no tienes mejor, ve a tu nevera y revisa cada rato para que ver si spawné algo en la nevera. Señor, ¿podría dejarme construir mi puente, por favor? ¿Esto es lo que me da culo? Se escuchan como cantos, ¿no? Lo malo es cuando no spawnea nada. Eso sí. ¡A la verga! ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡No hice nada! ¡Güey! ¡No le hice nada! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No les hice nada! ¡Hijos de puta! ¡No, vete a la mierda! ¡Vete 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 a la mierda! ¡Pinches hijos de puta agresivos! ¿Ven? Por eso me caen mal los negros. ¡No, no es cierto! De hecho, sí, chicos. Entendible. Me voy al estiércol del toro.
No, tú no, Dream. Bueno, ahora sí. No, no es cierto. No voy a atacar a nadie. ¡Estoy mirando al puto piso! ¡Claro! Porque como no podía hacer de otra forma, todo lo que perdí era lo de diamante. ¡Por supuesto! Bueno, vamos a guardar las cosas. Y de hecho, Lisa, quiere salir de mi casa. Quiero morir al fin. La puta madre, ya me estresé. Puto Enderman. Se va a la mierda porque no come verga, hijos de puta. Debo guardar esta madre. Chingada madre. A lo peor es que eso me va a mandar a... Bueno, eso va a ser fuera de cámara, obviamente, pero voy a ponerme a farmear. A farmar diamantes para conseguir de nuevo todas mis pinches herramientas. Porque nada más tengo tres. Voy a ver si de pura mamada, de pura casualidad, voy a llevarme esta pala. Voy a llevarme esta hacha. Y me voy a ir sin pico porque tengo la esperanza que todavía siga ahí. Vamos a dejar lo que ya conseguí. Que es todo esto. De mientras aquí voy a dejar los ojos de Enderman. Voy a hacer otro cofre para el End. Pero ni de pedo me voy de noche. Sí, solo perdí. Vamos de nuez. No, de hecho, no. En mi caso, obviamente no soy muy fan del cigarro. No, bueno, o sea, se ve, me gusta el cigarro, me gusta fumar. Pero... ¡Abajo! ¡Ah! ¿Sabes qué? No. Me niego. ¡Ah! Ay, se tiene cara de culo. Es que tengo miedo. De a tres si quieren, hijos de su puta madre.
Me da igual que se caigan, solo los quiero muertos a todos. Y ya no tengo comida. ¡Ay! ¿Por qué están cayendo tantos putos Endermans? ¿Sabes qué? No puedo porque necesito comer algo. Ay, vamos por comida. Cáncer causa cigarrillo. Au. Au. Necesito ayuda. Me muero. Me hicieron... un gang bank. Los Endermans. De hecho, en ese directo saqué el clip que pasó el de antidrogas. Vamos por comida. Ahora, ¿dónde está? ¿Hacia dónde es mi casa? Yo quiero ir a casa, casa. Yo quiero ir a casa. Ahí está mi casita. Mi casita bonita. Necesito descansar. Ya no hay puntos para evitarme fumar. Ahí está. No prende. Chinga tu bonita madre.
Lo siento. Pero ya no va a ser este. Es que sí, sí me estresé mucho. Sí me estresé mucho, chicos. Lo siento. Dame 4000 puntos. No prendes un cigarro en toda tu vida. Güey, mis puntos valen menos que la moneda de Venezuela, güey. Todo el mundo los gana. Vas a tenerlos en chinga de nuevo. Le critica. Y no ves este youtuber que el ejemplo... Bueno, youtuber. Bueno, técnicamente. Este streamer, el ejemplo que le pone a los niños. Armas un chingo de estas. Me voy a hacer otro de estos. Y ya no tengo madera. No, no puedo comer hierro. ¿Qué me pasa? Esto para acá. Uf. Bro, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Sí, sí voy a, sí, sí voy a ir otra vez. Sí, voy a ir otra vez. Te hierro la sangre. Mira, a las malas tengo carne de zombie. Tengo un chingo de carne de zombie que puedo comer. La manzana dorada es para, se guarda para una pelea más importante. No prometo nada, pero lo intentaré. Ahora el personaje está como yo, con hambre. No, y es que también ayuda. Como suelo hacer stream después del trabajo, el cigarro te quita el hambre. No voy a mencionar, no estoy mencionando, pero te desarrollo qué efecto tiene en mí. El cigarro ayuda con el hambre. Entonces, realmente también eso es lo que... En parte hace que por ejemplo, que esta hora fume, porque pues evita que me dé hambre a esta hora. A ver. Ay, vamos a tener que... Vamos a agarrar este sapling, pero si te putea los pulmones, obviamente, pero... ¿Cómo van mis vaquitas? Van bien. No, ni quiero pelear, ni quiero pelear. No estoy de humor para pelear.
Creo que también perdí la otra mesa de crafteo. Mira, ya ven que sí tenía razón al no llevarme las cosas de hierro. De hierro, de... de diamante allá, o sea, la armadura de diamante completo. Es que soy imbécil. Esta es la tercera o cuarta muerte. Porque olvidé que aquí son shots por muerte igual. Simón, Simón, carnal, ahorita, ahorita, mira, es más. Gracias. Debería hacer una afiladora de una vez para quitarle el filo a estas cosas. Voy a hacer una afiladora. ¿Cómo se hace la afiladora? Listo. Madera, vamos a dejar acá por cualquier cosa. Vamos a cambiar esto por esto. Y a ver, hijos de la chingada, round 2. Ah, sí, 2 shots por muerte. 1, 2. Uf. Ajá. LOL me recordó al punto APA del server. Es que estos hijos de la chingada no me dejan en paz. Yo no quiero pedo con ustedes, así que voy a dejar esta madre así. Yo la quería hacer segura y bonita para la gente, pero pues al parecer no se puede. Hola. ¿La dejas pasar? Gracias.
Ah, oh, conseguir un poco más de esto. Y creo que no vamos. Vamos a tratar de no irnos tan lejos. Yo creo que vamos a cortar el stream por aquí porque tengo miedo. Más que nada por eso. Ah, vete a la verga. Ah, por... No sé, nada más. Okay, luego hacemos esto un poquito más seguro. Hola. No quiero problemas, no quiero problemas, no quiero problemas. Si no han crecido esto, yo creo que vamos a dejarlo por ahí. Yo no hice este puente, aclaro. Yo solo estoy aprovechando lo que ya hay. Vamos a ver si ya, aunque se haya crecido esto. Vamos a ver si ha crecido esto para ver si ya podemos hacer... Joder. Cierto que no parezco en mi casa. Voy a hacer un puente. ¿Qué onda? ¡Au! Oye, que por cierto, dime, dime, dime. Ah, mira. No, todavía no ha crecido nada. Ni tampoco la comida. Yo creo que vamos a dejar aquí. Vamos a dejar lo del libro para la siguiente. Ya que ya recibí un sobrebucaque. Superbucaque. Y tengo que farmear diamantes. Tengo que farmear tengo que terminar de dejar que esto se crezca. Agrandar un poco la granja de caña de azúcar. Y pues a ver qué sale. Si algún día quieres mostrar tu museo, avísame para poner el mapa. Va, 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 va. Es que este es un server de... Ajá, nada más avísame ya para que lo pases el mapa. Porque este es un server, pero es un server de... multijugador. Yo creo que vamos a hacer eso. Ya la siguiente exploramos bien el infierno. Se me ocurren algunas cositas chulas que hacer con esto. Vamos a hacer un jardín de colores. Y... pues... ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ah! La afiladora, la afiladora. Vamos a hacer la afiladora de una vez. ¿Cómo se hace esta? Es baldosa, madera y palitos. Ok. Pues... tengo piedra, ¿no? Tengo piedra cocida. Juraría que todavía me quedaba piedra cocida. Vamos a dejar todo esto. Vamos a coser nada más un poquito.
No, la grava va en otro lugar. ¿Dónde está la grava? Acá está. La grava va aquí. Y la arena. La tierra va acá. Yo creo que con eso está bien. Sí, porque vamos a tener que farmear ahorita. Si algún día quieres. Va, 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 va. Vamos a tener que farmear ahorita. Vamos a tener que sacar algunas cositas. Creo que con esto podemos sacar afiladora. Sí. Madera. Igual vamos a conseguir algo de madera, porque casi no tengo ya igual. Igual lo que podemos ir haciendo son, algunas estanterías para hacer cositas acá. Y vamos a dormir. Y vamos a dejar el stream aquí, chicos. A dejar el stream aquí. Vamos a pasárselo a Sharinoko porque vamos a estar un rato con el Gartic. Yo creo que la voy a alcanzar en un ratito, pero de momento hay unas cositas que debo hacer primero. Así que, chicos, vamos a hacer una raid y nos vemos. Right. Sharinoko. Guarden salida.